sabía que cuando no entendía las bromas, cuando, que me gastaban en clase y en los campamentos urbanos, o no entendía las reglas de los juegos, porque me costaba seguir los juegos y las actividades, y entonces pues a la gente le parecía un poco raro, que no entendía las bromas y se reían porque no entendía los chistes, las metáforas, las ironías. Y no sabía si se estaban riendo conmigo o con mí, siempre preguntaba si era una broma o no. No entendían por qué me río. Y entonces la profesora de cuerpo y mente les tiene que explicar el 95% o el 99% que yo cuando me río, que es porque me pongo nerviosa. O por ejemplo, también en los campamentos, en los campus deportivos, pensaba cuando hacía, como soy muy curiosa y me gusta saber las cosas, les preguntaba a lo mejor cosas personales o que les podía molestar y que entonces. Pues claro, les tuvo que decir el monitor que no lo hacía malas, que era buena chica, pero claro, que hay preguntas que las hago por curiosidad, que no las hago a malas y que estaban trabajando el que no preguntara cosas personales que a lo mejor tanto al monitor como a la monitora se lo puedo preguntar porque tengo más confianza con ellos, pero que a lo mejor a ellos no porque no tengo tanta confianza, porque no les conozco tanto. Tengo muy buena memoria para recordar con facilidad datos, fechas e información y por eso creo que mi trabajo ideal sería trabajar como auxiliar de biblioteca en una biblioteca porque soy muy buena ordenando los libros por orden alfabético, cronológico, por edades, por temáticas, porque me sabría cuáles son los códigos de los libros o de los autores y meterlos en las bases de datos. Meta o ilusión, pues esto, a hacer el segundo y el tercer curso de auxiliar de cultura en la Asociación Ergadini y sacar más del 95% de ampliamientos conseguidos para tener de calificación más de un 8 en numérica.